Para
Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? Díganos si se escucha bien, si se ve bien. Y lamento informarles que no vamos a jugar a Nuria ahora. Estaba mal puesto el título, culpa mía. Bien. Creo que lo primero que hay que hacer de todo es presentar a Lordi, el nuevo integrante de la taberna. Lordi trajo un proyecto muy, muy interesante que lo queremos compartir con todos. Esperemos que les guste. Así que, Lordi, un gusto tenerte acá. Gracias por estar y Muy contanos, buenas. contanos de vos, contanos un poquito dónde te podemos encontrar, qué es lo que haces. ¿Qué tal todos? Soy Lordi, soy un amigo de la casa. Vengo con esta idea loca de dirigir un poquito de Vampiro la Mascarada aquí en la taberna de rol. Y nada, me disfruto mucho esta actividad y compartirla con gente tan genial. La verdad que estoy súper, súper contento, emocionado de ser parte del proyecto de esto. Nosotros también. Como siempre, vamos a darte la posibilidad de que si tenés algún lugar para que la gente te conozca más, que a otro proyecto que vos tengas, por favor compartilo. Mientras tanto, voy a tirar el link en el chat. Bien. Yo hago un podcast con Nico Maggi, un compañero también que se llama Orientación Sexual Punk. Hacemos comedia, ficción, leemos cuentos, contamos historias. Creo que es divertido. Y después, bueno, me pueden encontrar en Twitter, LordiAntiLordi, arroba LordiAntiLordi, diciendo estupideces en mi pequeño rinconcito de la internet, quejándome, hablando de rolcito, haciendo pavadas. Lo mismo que hago en la vida real, lo mismo que vamos a hacer acá también, ¿no? Perfecto, perfecto. Vamos a hablar un poquito más, pero como siempre hay que hacer algunos anuncios, hay que agradecer y obviamente la intro. Así que, primero vamos a agradecerle a todas las personas que hicieron posible el stream, que son Pachi, que hizo el overlay, este animado que ven increíble, está buenísimo, de hecho lo modificó, porque generalmente tenemos tres invitados, ahora hay uno solo, perdón, dos invitados, ahora hay uno solo, así que el chat aparece arriba, genial. Y Luciana hizo las animaciones del cuadro de alertas, que le ven ahí a Chester cuando algo surja. Max hizo la música que están escuchando. De hecho, vos me dijiste recién que Max también aporta a el proyecto Sí, tuyo. Max hace las cortinas y los temas principales que utilizamos ahí en mi podcast en Orientación Sexual Punk. Max es un colaborador constante del podcast. Bárbaro. Max también hace la música de la intro y la animación de la intro la hizo Luciana también. Así que muchísimas gracias, son geniales. También los Impresionante. emojis que tenemos los hizo Akira Wolf y Crossmic. No me acuerdo cuál está ahora, pero está ahí para los suscriptores. Muchísimas gracias. Y vamos a algunos anuncios. Bueno, primero este podcast entero, este programa entero es un gran anuncio por la presentación de Lordi. Mañana vamos a jugar nuestra campaña de Anorem, como siempre, a las 7 y media de la tarde de Argentina, por acá. Y el viernes empieza el proyecto de Lordi, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero también tenemos una pequeña sorpresa, voy a ver el mensaje de producción. Tutú. Bien, acá está. Estamos muy contentos. En estos días vamos a compartir un regalo que le vamos a hacer a toda nuestra comunidad de Discord. Todavía no estamos bien seguros cómo funciona, pero nuestros moderadores ya saben qué es, así que no los ataquen con preguntas. Pero no falta mucho, faltan un par de días, tal vez como mucho el domingo, el lunes. Cuando sepa bien cómo funciona todo, lo vamos a soltar. Así que estén atentos la gente que está en nuestro Discord. Y no nos queda más nada que ir a la intro y después empezar con todo esto. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar por una parte importante. Como ya les dije, la idea de que Lordi se sume a la taberna no fue inicialmente nuestra, de hecho fue de él. Fue.
Nos cruzamos en la calle una vez. Claro, tal cual. Hace bastante. Así que quería preguntarte, digamos, cómo surgió de vos todo esto, cómo se impulsó, qué hay ahí, para que la gente sepa, ¿no? Bien. Y mira, uno es rolero de hace bastante, disfruta muchísimo de esto, que en realidad no es algo para cancherear, porque uno es viejo. Pero bueno, la cuestión es que siempre uno ha dirigido a puertas cerradas, como quien dice, digamos, con gente amiga. Y nada, cuando yo a vos te conozco de que jugábamos cartitas de Leyenda de los Cinco Anillos, hace bastante, yo entré, León jugaba mucho más en serio que yo. Yo era súper turista. Y la verdad que pegamos muy buena onda y después al tiempo, cuando dejamos de jugar cartas, nos cruzamos en la calle. Yo obviamente había llegado a la taberna vía conexiones de rolcito en común. Y bueno, y aproveché para contarle, para decirle, che, qué bueno lo que están haciendo, me encanta, la verdad que muy bueno. Y le pregunté, le digo, ¿no te gustaría jugar vampiro? ¿Hacer algo con vampiro? Y León, bueno, me dijo, sí, me encantaría, qué sé yo, pero bueno, empezamos la preparativa y el trabajo de hacerlo realidad, ¿no? Quiero agregar algo a esto. Yo me acuerdo de esto, y esto fue por diciembre o noviembre del año pasado, más o menos. Y esto ya un detalle medio docéntico. Está re bueno que te saluden por la calle, por la taberna. Claro. Y igual quiero seguir por esa parte que estabas hablando, y es... quiero charlar, digamos, cómo fue el proyecto de integrarte a la taberna. Porque nosotros, en el momento que habíamos decidido, digamos, había surgido la primera chispa con tu idea, nos estábamos yendo de vacaciones con la taberna. Era algo que necesitábamos, el año pasado fue bastante intenso. Este no viene diferente, pero estábamos más organizados y nos estábamos yendo de vacaciones. Esto fue por diciembre y estuvimos de vacaciones hasta febrero nosotros. Contame qué pasó, cómo fue todo desde que arrancó. La verdad que viene siendo una experiencia increíble que yo no imaginaba realmente. Bueno, yo también a Max lo conozco hace muchísimo, creo que incluso antes de que a vos. Hemos tocado juntos, bueno, nos conocemos, podemos decir que nos conocemos del rock and roll. Nos podemos afirmar que nos conocemos del rock and roll. Y así que colaborar con gente que uno admira mucho, y que respeta mucho y que, nada, y que le tiene mucho aprecio, la verdad que es algo que no puede... Que no en cualquier proyecto lo tenés. Eso es algo que es importante hacer hincapié. Que realmente laburar con gente que admirás, como dije, y que respetás y que querés, es algo que no tiene precio. La verdad que el laburo, yo estaba completamente desnudo ante la situación. No literalmente, o no siempre literalmente, pero me encontré con una organización y una eficiencia, pero al mismo tiempo una flexibilidad que no... Yo nunca tenía juntas en las cosas, en los proyectos que yo había trabajado, etcétera. Era o flexibilidad o estructura y eficiencia. Y como decíamos antes, a veces, para este tipo de cosas, sobre todo las cosas más creativas, más artísticas, la flexibilidad es más eficiente. Y me encontré con eso. Primero tuvimos una reunión con León, que nos juntamos, charlamos, y después tuve una reunión con toda la taberna, que fue casi una entrevista de laburo. Y, o sea, fue muy, 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 muy intenso, muy interesante. Y realmente fue encontrarme con gente, o sea, a Lugo, a Bachi, yo no las conocía. Me encontré con gente con una pasión por esto que uno se ve reflejado, digamos, y terminás... Y ahí me di cuenta de que esto es una decisión correcta. Espero que sea una decisión correcta para ellos invitarme también. Pero bueno, y así empezó. Empezamos con las reuniones y el trabajo, y empecé a presentar un poco lo que iba a ser la idea de la campaña. Tuvimos unas partidas de testeo también, unas partidas. Y la verdad que ya en eso, me acuerdo, encima yo estaba también con un bolón que estaba súper tapado de horarios, qué sé yo. Yo llegaba a la reunión
online, súper quemado mal, me tuvieron una paciencia, la verdad que excelente. Y me daba cuenta que la pasaba excelente, que la pasaba muy bien. Que era gente muy ordenada, muy, muy copada también. Y entonces me... creo que es algo que me ayudó muchísimo a poder poner lo que es mi parte de este proyecto, ¿no? ¿Sabés qué? Me acuerdo de esas reuniones. Todo esto que está contando él es un lapso de por lo menos 3 meses, 4. No meses. Más o menos. Si hay algo que no tenemos en la taberna es apuro. Todo se hace, digamos, con una velocidad tranquila en la que nosotros nos sentimos cómodos y eventualmente sale. Como les vengo diciendo, la idea esta empezó en diciembre y se hizo todo este trabajo y recién el viernes vamos a empezar. Y eso nos gusta trabajar. Pero quería volver a lo de el proyecto. La idea que nos trae Lordi era hacer algo de vampiros para la taberna, que a nosotros nos encantó desde el principio, porque es algo que hace mucho queremos hacer, y es tener otros streams de otros juegos. Ahora mismo tenemos D&D Quinta Edición, que está buenísimo, la estamos pasando genial, y siempre queríamos... Se está picando. ¿Cómo? Se está picando, Nurem. Sí, está pasando cosas. Gracias. Está pasando cosas. Y queríamos un stream de otros juegos, pero ¿sabes qué? No sabíamos cómo preguntarle a la gente, cómo hacer todo este proceso con nosotros tampoco. Así que, de nuestro lado también fue un gran aprendizaje el que vos hayas dicho, che, quiero hacer esto, y nosotros decir, bueno, ¿cómo lo incluimos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esta parte? Así que, por ese lado, nosotros conseguimos mucho más de realmente de lo que esperábamos. Porque sí, vamos a tener un stream más, pero digamos, sabemos cómo es toda esta parte de que venga una persona y nos diga, me gustaría trabajar con ustedes en la taberna, me gustaría aportar esto al canal. Tenemos más o menos ahora un camino. Así que por ese lado te agradecemos a vos. Sí, hay como un agradecimiento mutuo acá que podemos estar hasta cualquier hora, digamos. Claro, sí, pero vamos a dejarlo ahí. Y lo que sí es... Ay, se me fue la palabra. Es la alegría. Claro, tal cual. Iba a decir como... Esperamos, digamos, que sea el primero de otros proyectos así que surjan, pero yo creo que lo más importante que para nosotros fue que vos hayas dicho que querés trabajar con nosotros. Eso nos marcó, digamos, que venía en serio la situación. Al no tener, digamos, que ir a buscar, no tener que ir a buscar a una persona, simplemente, digamos, que vos vengas y me digas, yo quiero hacer esto, y te presentes a todas las reuniones, digamos, no importa lo que pasaba, no importa el día, no importa la hora, no importa la situación en la que estabas vos, te presentes y nos des el material, nos explique las cosas, estés atento a todas las preguntas que hacíamos. Eso a nosotros nos aseguró que todo lo que vos querías hacer era de verdad. Y era con las mismas intenciones. ¿Cómo? Había un compromiso similar, por lo menos, al que... Exacto. Todo esto era porque nos encanta jugar rol. Es así de sencillo. Encima, desde la primera vez que charlamos, creo que le dije a Max varias veces. Yo a Max hablo muy seguido con él. Jugamos varios juegos, qué sé yo. Tenemos una relación más cercana, más constante. Y creo que las veces que le hinché las bolas, yo no los quiero molestar, pero che, no le gustaría. A ver, pero comentale. un pesado. Buen tipo, pero un pesado. No, pero sabes que todas esas cosas nos... Como te dije, nos enseñaban, digamos, cómo hacer esta parte, ¿no? Porque queremos que surjan otras ideas así, queremos que vengan otros streams, queremos que haya otros horarios. Y no sabíamos cómo hacer. Abrir la puerta para otro tipo de experiencias así, para que otros narradores, otros DM, tengan la posibilidad de subirse a este carro que está excelente. Además, bueno, les contaba también, yo estoy en varios grupos de roleros, obviamente. Y le comenté que estaba laburando con usted ahí a un par, y me dijeron, ah, sí, la gente de la taberna está re bueno, yo no los puedo mirar en vivo porque estoy en el otro lado del mundo, pero la verdad que los miro diferido, está buenísimo. Y fue como decir, ok, es como le contaba, es como empezar a tocar una banda y encontrarte a alguien y te diga, che, esa banda es buenísima. Y decir, bueno, ok, estoy en el lugar correcto, está muy bien. La verdad que ha sido, como decía, ha sido una experiencia hermosa y la verdad que el grupo de jugadores que tenemos acá en la taberna, que va a jugar mi crónica de vampiro, nuestra crónica de vampiro, la verdad que no quiero decir mucho porque se viene, los personajes son alucinantes. Lo que sí voy a decir del grupo de jugadores
es que van a ser Bachi, Max y Luciana. Ya los conocen, la gente que viene de Anurem. Yo voy a participar del stream, pero no voy a estar en cámara. Lo que me voy a encargar en el stream es de la parte de cómo se ve el overlay, cambiar a los ángulos de cámara, presentación, intro, estar en el chat. Así que yo voy a estar ahí, pero este es además el primer stream en el que no estoy en cámara, lo cual a mí me encanta, porque tenía muchas ganas de hacer la parte de productor. Claro. Y tengo la oportunidad ahora. Así que bueno, gran experiencia haber compartido esto de empezar a ver cómo se maneja la creación de otros streams. Hey, gracias por la suscripción, Palmer. Muchísimas gracias. Vamos, Palmer. Así que ahora vamos a hablar un poco de lo que vos mencionaste al principio, que es esta experiencia de jugar privado a jugar en stream para el mundo, digamos, para la gente que te entienda y te siga viendo. ¿Qué fue lo primero que te pasó por la cabeza? Porque esto, así como dijimos, vos nos lo trajiste. Así que venías de alguna manera preparado a esta situación. La verdad que es, el stream de rol como canal de expresión de eso que tanto nos gusta y que tan bien nos hace, siempre me pareció, desde que existe, me pareció algo hermoso. Y algo que tampoco es fácil de sostener y de generar, pero siempre me había apasionado. Y la verdad que la idea, yo incluso cuando te dije, che, estaría bueno, fue incluso, yo lo veía tan lejano, que no, ni lo pensé, la verdad que ni lo pensé. Cuando me dijiste, sí, cho, dale, vamos a darle, qué sé yo, bueno. Después cuando empezamos las reuniones dije, uff, ¿en qué me metí? Obviamente, nervio, ansiedad, qué sé yo, me ayuda de que, qué sé yo, soy un cara dura en algunos aspectos. Nada, viste, no tengo problema con que la gente me vea, no suelo tener problema con esas cosas, si no, no sé qué haría. Pero me parece un gran ejercicio porque, como nos gusta decir con un amigo, que va, yo lo suelo decir siempre que se lo robé a alguno de los grandes del rol en streaming, que no es necesario ni mencionarlo, que es hacer arte para tus amigos, ser dirigir rol. Y es algo que, y yo creo que es el arte más puro de todos, el arte que vos generás para la gente que querés y que te quiere, es algo que es impoluto. Ahora, qué gran ejercicio que eso se pueda ver. Y es la diferencia entre tocar en tu casa y hacer un recital. Y es un salto increíble. Y los que hayan tenido la suerte de hacer esa transición, por ejemplo, con la música o con cualquier actividad artística, es una experiencia complicada. O sea, para bien en la mayoría de los casos, pero complicada. Así que nada, cada vez que hablábamos de esto, sobre todo estas últimas semanas, cada vez que hablábamos con los chicos de la taberna o con León, yo era, no sé si estoy nervioso, no sé si estoy emocionado, no sé qué tengo. Pero un montón de sensaciones. Y la verdad que recién, creo que solo en estas situaciones, o sea, si fuera en otras condiciones, no me sentiría tan cómodo haciéndolo. Recién hace muy poquito que, bueno, juego con amigos de varios lugares del mundo rol. Empecé a estar en mesas donde se permiten espectadores en Discord, por ejemplo. Y que ahí soy jugador. Y no es lo mismo. Que no es joda ser jugador y que te vean, por supuesto, porque todos sabemos que un gran salto en la experiencia del jugador de rol es el animarse, es sacarse, viste, los nervios, la vergüenza de poner una voz, de interpretar un personaje, de decir estupideces con tus amigos. Eso es un salto importante. Dirigir es como a eso agregale una capa de preparación previa y de responsabilidad. O sea, tenés que ser el conductor de la situación. Entonces es, la verdad que es un laburo. Por eso yo creo que la primera vez que hablamos, lo primero que te dije, che, gran trabajo. Más allá de que me gusta el canal, que bueno lo que están haciendo, gran trabajo, porque es un trabajo muy, muy duro sostener esto, hacerlo algo constante, hacer algo lindo, algo interesante, que sea agradable para todo el diferente público que hay dentro del hobby, porque no somos todos iguales los roles, digamos. Es que ni lo que queremos. Recuerdo una de las charlas, digamos, que tuvimos, que creo fue durante la primera o la segunda charla, que hacer el salto
para streamear, ¿sí? Siendo DM Storyteller, era como un grado más de exposición, como bien dijiste, ¿no? De pasar de tocar en tu casa a tocar en garage, como entre comillas subir un nivel, y yo te di toda la razón, porque antes, digamos, de empezar con el canal, ¿no? Hace ya un par de años, nunca había estado frente a una cámara o algún escenario de algún tipo, y siento ahora una comodidad mucho, mucho más grande que al principio. Pero, digamos, también, digamos, al verte a vos pasar por esto, me surgieron algunas ideas, algunas dudas. Se me reafirmaron algunos conocimientos que tal vez conseguí por el camino. Pero quería preguntarte a vos, digamos, ¿cómo...? ¿Qué esperas encontrar, digamos, con esta experiencia de pasar de privado a stream? Como vos DM, digamos. A mí, algo que siempre me gustó y que es algo que por suerte he tenido la... Sí, es suerte, porque es así. Siempre me han contado cuentos. Y me han contado historias. Y por suerte de chico, mi familia siempre fue muy... muy inclinada a la... A la narrativa y a contarle cuentos a los chicos y generalmente no cuentos que existen. Generalmente eran cuentos inventados. Que era lo que nos interesaba. Yo me acuerdo que era chico con mi hermano, y mi viejo nos contaba un cuento, mi abuelo nos contaba un cuento. Y nosotros no queríamos que me cuente La Caperucita Roja. A mí inventate, bueno, contame otra. Contame. O de última léetelo vos y después contame una, no sé, una adaptación, no sé, flasheala. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha llevado al lado de crear algo nuevo. Y lo que más yo creo que busco en esto es la posibilidad de que mis historias y mis ideas delirantes lleguen a un poco más de gente y a ver si realmente que las disfruten. Porque realmente lo que creo que en eso estamos de acuerdo, que lo que más nos ha dado el rol es eso, es una retroalimentación de la pasión por contar cosas, por contar historias, por generar personajes y la verdad que obviamente me da ansiedad, me da nervios, me da todo, pase por todos los estadios, todos los escalones, pero siempre arriba de eso está el objetivo, que es contar, o sea, acercar mis historias y lo que La Taberna me está dando es ahora es una plataforma en la cual eso que generalmente hago para mis amigos y es un ida y vuelta con grupos reducidos de amigos, puede ser disfrutado por otra gente, que la verdad que es algo que cuando yo era chico y empecé a jugar rol era imposible, era algo que ¿quién te iba a ver jugando rol? No existe, digamos, no existía, o sea, así de viejos somos. Yo no tanto, porque bueno, yo vivo para siempre, pero, claro, pero los años siguen pasando. Eso es parte de ser máster de vampiros. Y sí. La juventud eterna viene por ahí. O sea, en los libros lo debería decir en algún lado. ¿Usted claro. se va a dedicar a dirigir este juego? No va a envejecer más. No va a envejecer pero más. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Va a ser pálido mucho tiempo. Sí. Vas a estar... Son muchos manuales, así que no vas a ver el sol. Pero bueno, la verdad que viene un poco por ahí, de la idea de contarle cuentos a la gente. Yo algo que hacía, que te había comentado, que dirigí varias veces en convenciones, con gente desconocida, etc. Y obviamente te encontrás con... O sea, el dado es de 12 ahí. No tirás el dado de 4 a ver qué sale. Tirás el dado de 12, te puede tocar cualquier gente, con cualquier aspiración. Y creo que eso me hizo mejor... Master, narrador o DM o como lo llamemos al título, me hizo mejor. Pero durante un periodo de mi vida también me generó un hastío el de jugar, el de estar todo el tiempo en esa posición de enseñar a jugar, y de tener que estar a la buena de que a ver a quién me tocó tener que dirigirle hoy, y me generó un hastío. Y que eso, hablando con León y con todo este proyecto de La Taberna, me volvió a bajar a la tierra de hacerme entender que esto es algo que vale la pena compartir. Que no hay que dejar que ni las malas experiencias, ni que no fueron tantas, la verdad, pero ni el hastío que te generen, ni la ansiedad que te generan, son excusa como para dejar de compartir algo tan hermoso como esto, que la verdad que solo hace bien. El que te dice que jugar rol, o narrar, o contar historias, o improvisar, o actuar... La creatividad siempre es buena, siempre suma.
Es que a uno y a los demás. Justo, en el fondo la esencia de jugar rol es compartir, porque no, no lo podrías hacer de la misma manera, digamos, jugando en solitario. Siempre vas a necesitar personas alrededor tuyo con la cual agrega, que añadan ingredientes, diferencias y cosas por el estilo. Y eso que vos contabas de que se sume gente a espectador, de espectador en Discord, que sí, como que abrís un poco el panorama de personas que están informadas sobre lo que está pasando en la mesa, pero ese panorama es mucho más grande cuando simplemente las tirás por internet. Absolutamente absurda diferencia. Ese igual creo que es un buen paso a tener en cuenta, que yo no tuve, digamos, como que abrirlo a un servidor de Discord y que la gente... Oye, vos te tiraste tipo Assassin's Creed, así. No, sí, a ver qué pasaba. <Al vacío. risa> A ver qué pasaba. Salió bien, igual. Salió bien. Creo que las peores cosas son los problemas técnicos, la verdad. Sí, como todo. ¿Qué va a pasar? Y... ahora, ¿no? Escarbando un poco más, habías mencionado de experiencias negativas. ¿Qué es algo que te asuste o te genera ansiedad de streamear en público, de compartir tus historias? Porque no solo van a estar en Twitch, después las vamos a subir al canal, obviamente. Es una muy buena pregunta. Lo que más me... sería lo que menos me gusta, o lo que más miedo me da, o lo que más ansiedad me genera, creo que tiene que ver más con mi personalidad que con mi labor como máster o como narrador. Yo soy un payaso, soy un personaje, soy un boludo, como nos gusta decir. Y me gusta hacer reír, me gusta entretener. Y creo que lo que más miedo me da y lo que más cuidado tengo, y que a veces seguro que no me sale, pero bueno, lo intentaré, le voy a dar mi mejor esfuerzo. Quiero que la gente se divierta. Quiero... que mis jugadores se diviertan y que, en este caso, la gente que nos vea se divierta. Al final del día, mi mayor miedo es que la gente se aburra con la historia que estamos contando. Eso es lo peor que me puede pasar, que la gente se aburra, porque la idea es que sea interesante, ¿verdad? Por suerte, también, en esto, vos también lo hemos comentado, los jugadores te ayudan mucho. La verdad que si los jugadores generan personajes interesantes, la posibilidad de que la gente se aburra son mucho más bajas. Porque no, realmente bueno, sostienen todo en sus espaldas. ¿Hay alguna, entre comillas, falencia que vos te veas como DM, que tenés miedo que se exponga todavía más? Sí, un montón tengo. Falencia como DM, puedo estar un rato. Pero vamos con una... quizás soy atolondrado, soy apurado... qué sé yo, cuando hacíamos las primeras sesiones de prueba, los primeros ensayos, si te gusta, yo les aclaraba eso al principio, tipo de disclaimer, decía, bueno, gente, si ven que estoy hablando aceleradísimo, frénenme, decime, Lordi, no se entiende nada, cálmate un poco, tomate un té. Suelo ser muy atolondrado, muy acelerado, muy apurado, que es algo que también... espero trabajar y espero que mejore con esta experiencia del espectador, digamos, de que haya gente expectando. Espero que me mejore esa situación y poder hacer las cosas más pausadas, que el mensaje salga más claro y que... eso es una creo que es una falencia que tengo, que también viene más de la mano de mi personalidad, me parece. Pero bueno, claro, esperemos poder trabajarla también. Sí, igual vamos a estar todos ahí. Siempre ayudando. Siempre me pueden decir, Lordi, estás batiendo cualquiera, calmate, tranquilízate. No hay problema, vamos a estar ahí para decirlo. o cuando dudes, te vamos a decir, está todo bien, Lordi, no pasa nada, seguí como estás. Clave también eso. Súper importante. Sí, sí, sí. Las dudas personales también nos invaden. Uf. A todos, ¿no? Obviamente. Y es bueno tener gente alrededor que te diga, está todo bien, no pasa nada. Bueno, cada mensaje, esta semana, arranqué la semana, encima en los tiempos de COVID, es terrible, arranqué con un dolor de garganta raro. Digo, ¿qué me pasa? ¿Me está pasando algo? No, no puede ser. Solo nervios. Igualmente, cada mensaje que me mandaba León diciéndome, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo venimos? ¿Para el viernes? ¿Para el miércoles? ¿Qué sé yo? Era realmente una... aligeraba esa situación, ¿entendés? Me daba cuenta de que... ahí cuando realmente vas aislando, que eso que tenías eran los nervios, digamos. Porque a medida que se iba acercando y
y vos también me ibas tranquilizando de alguna manera, porque si bien no sé si era tu intención, pero cada mensaje, che, cómo venís, cómo andás, va a estar todo bien, va a estar re bueno. Son mimos que realmente destraban ese tipo de cosas. Hay gente que le pega... El dolor de garganta para mí me pasaba cuando cantaba. Me levanto el día que tengo que presentar, pum, dolor de garganta. Siempre es así. Hay gente que le pega en el estómago, hay gente que le pega, no sé, tiembla. Pero es normal que esté todo eso. Y realmente las dos cosas ayudan. Tanto que te frenen un poco y te digan, che, pará, no, andá mejor por este lado o tomátelo más con calma. Y que te digan, che, venís bien. Las dos cosas son, son buenas. Y eso creo que es una retroalimentación también que vi mucho en ustedes a la hora de laburar con ustedes. Y realmente está muy bueno, porque sacás lo mejor del uno y del otro. Digamos, ¿no? Es que eso es una de las cosas que venía contando, de que aprendimos a los tropezones, ¿no? Porque recuerdo mis primeros días de DM en la taberna y venía muy, muy mal yo. Sobre todo con los problemas técnicos, porque era algo que no podía controlar. Claro. Era todo lo demás estaba, digamos, en su lugar, y los problemas técnicos eran cosas al azar. Y encima variaban. Capaz que patrón. Te hiciste todo, pero te preparaste de mil maneras y pasó, claro, el que nunca te viste venir. Y ahí, en ese lugar, estaba el grupo, ¿no? Bachi, Luciana y Max, va a estar todo bien, bueno, ya va a salir, qué sé yo. Y es también gracias a ellos, digamos, claro, que aprendí que este acompañamiento es súper importante. Sobre todo, digamos, cuando saltas a la pileta, ¿no? Claro. Cuando te tiras ahí. Bien. Si bien hay mucho más que me gustaría preguntar, digamos, sobre tu experiencia y sobre tu persona, principalmente cómo es ser DM, vamos a hablar un poco de lo que se viene para el stream. Para todas las personas que nos están mirando, Lordi se va a encargar de dirigir un stream dentro de la taberna. Va a ser los viernes a las 8:30 de la noche, quincenal, o sea que cada 2 semanas. En la mesa va a jugar Max, Luciana y Bachi. Y esto va a ser de Vampiros quinta edición. Vampiro la Mascarada. Vampiro la Mascarada, exactamente. La vieja y querida. La vieja y querida Mascarada. Vamos, contanos brevemente sobre el stream, después ya me quiero invertir un poco más de tiempo en el juego y por qué todo eso. Bueno, la crónica de Vampiro la Mascarada que vamos a estar compartiendo con ustedes y jugando aquí en la taberna, se llama El Jardín de los Presentes. Es una crónica completamente, como decimos, homebrew. Es original para acá. Nos cuenta las aventuras de este grupo de vampiros en una ciudad llamada la Ciudad de las Flores. Yo soy una persona, soy un narrador en general muy, muy liviano en cuanto a lore. No me vuelvo loco con el lore oficial ni con el lore establecido, no me importa. Sí utilizo ciertas cuestiones que tienen que ver con la estructura básica del juego, pero en general me gusta que vayamos creando un poco nuestro propio lore. Entonces, evito generalmente en mis crónicas utilizar personajes que existen en el lore. No. Generalmente prefiero inventarlo y que también los jugadores vayan generando diferentes relaciones con personajes nuevos. Porque claro, realmente lo que más me divierte es inventar voces, inventar perfiles, digamos, la verdad que... El viejo y querido estilo homebrew. Exacto. También que es algo que, bueno, con Anurem se ve muchísimo también. Y me encanta. Yo soy del mismo palo en ese sentido. Acá tengo cajones llenos de cosas inventadas para sacar. No terminamos más. Pero bueno, también que yo dirijo una campaña hace bastante, que ahora estamos en hiatus. Que es un concepto que es muy lindo también de Vampiro, que lo permite Vampiro. Como dice uno de los escritores de Vampiro la Mascarada, Justin Aguili, dice que Vampiros significa historia. Y es algo que a mí me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza completamente. La existencia de una persona, de un ser que vive eternamente, indica irremediablemente historia. Entonces, claro, es alucinante poder meter la historia ahí.
Que bueno, eso obviamente durante la crónica, durante la campaña, lo vamos a ir descubriendo cómo fue la historia de la ciudad de las flores, quiénes estuvieron cuando pasaron los hechos importantes, etc. Eso se irá descubriendo, lo iremos explorando. Creo que les cuente una cosa a la gente que todavía no sabe, obviamente lo va a ver el viernes, pero me gustaría que vos lo menciones brevemente. Va a ser el trabajo que vamos a presentar en el stream, ¿no? En cuanto a overlays, música y demás. La verdad que cuando me llegué a ese nivel de laburo, y pues yo venía con la campaña, venía, viste, el tipo ahí preparando. Y en las reuniones, en un momento, me empezaron a mostrar. Y dice, bueno, estos son los sordos, esta es la música. Y yo empecé a flipar. Porque la verdad que están haciendo un laburo. Es una cosa hermosa, la verdad que desde la música hasta los overlays, hasta los personajes, hasta cómo está cuidado todo, la verdad que es un placer, porque realmente me siento eso, tocando con una banda que se entiende, ¿entendés? Tocando con una banda que disfruta tocar en conjunto, digamos. Entonces la verdad que así salen las cosas más zarpadas, más lindas, más importantes. Voy a aprovechar. Con toda esta música quedé loco. Voy a aprovechar este breve instante, que lo vamos a hacer el viernes, pero el trabajo de overlays de Vampiro lo hizo Luciana. Y está buenísimo, una gran luz. La rompió toda. Tiene hasta easter eggs. Sí. Muy bien. Me voló la cabeza, la verdad que es una genia, increíble. Ya lo van a ver este viernes. Sí. Bueno, hay algo que yo sé, digamos, por conocerte, por tener charlas con vos y por demás. Vampiro te llega muy cerca a vos. Es un juego que las palabras fáciles para describirlo, tal vez es el juego favorito, tal vez es el juego que más jugaste. Todos tenemos alguno, digamos, en mi caso es La Llamada de Tulu. Pero yo sé que a vos Vampiro te llega más de cerca todavía. Sí, real. ¿Por qué? ¿Qué te da? Realmente, bueno, primero que decía antes, me encanta la historia, me encanta leer sobre historia, sobre qué pasó a lo largo del tiempo, es algo que siempre me maravilló. Y Vampiro es una canilla abierta de eso constante, y eso es algo que siempre me enloqueció. Fue uno de los primeros juegos, no voy a decir el primer juego ni cerca, porque realmente no lo fue. El primer juego, soy lo suficientemente... vamos a empezar a usar términos de vampiro. Soy lo suficientemente anciano como para decir que mi primer juego de rol fue El Libro Rojo de El Señor de los Anillos. Por favor. Que era la adaptación de Rolemaster. Una cosa, pero injugable, peleas de 2 horas. Una cosa, pero impresentable. Tablas. Sí. Que después era un inicio para llegar a Rolemaster, que era peor. Una cosa tremenda. Pero bueno, la verdad que cuando conocí Vampiro, no me lo dirigieron de una forma que disfruté tanto. Y me encantó. Es un juego que me encantó. El sistema narrativo. Yo también, lo hemos comentado, pero bueno, quizá la gente no lo sabe. También, yo en cuanto a reglas, soy súper laxo. Las reglas son. Son secundarias, lo que importa es la historia, lo que importa es que sea el drama, que sea interesante. Y me maravilló esa forma de rolear, esa forma de plantear un sistema de rol. Un poco más alejado de la cosa más técnica, más numérica, y más cerca de la cuestión narrativa, actoral, de improvisación. Y cuando llego a eso, las primeras veces que lo jugué, No me lo dirigieron de la forma que quizá a mí que lo hubiera disfrutado más. Lo dirigieron de una forma muy estructurada, que es muy común también dentro de Vampiro, que uno diría, bueno, un sistema que es más laxo. No, en Vampiro lo que no tiene de estricto en reglas, lo tiene estricto en el lore. Y tenés mucha gente que dirige Vampiro que como que juzga que vos no conocés el lore. Hay como una cosa así, media que... No me por eso también termino haciendo cosas homebrew, me aburro, Mauro. A mí me gusta que el lore lo vayan descubriendo los jugadores mientras juegan, ir revelándolo mientras vamos jugando. No me interesa hacer una enciclopedia de lore, si bien a esta altura tengo unos libros encima de Vampiro. Por eso digo que quizá no me lo dirigieron de la forma que me hubiera gustado.
Entonces, ¿qué hice? Por supuesto, a mi tierna edad, siendo un neonato, me conseguí el libro. Me conseguí el libro, me lo puse a leer y dije, bueno, muchacho, vamos a dirigir esto, vamos a jugar vampiro. Porque, y, bueno, obviamente, al principio es desastre, pero después le vas encontrando la vuelta. Y yo creo que lo que más a mí me toca es eso, la improvisación. La versatilidad que tiene para contar historias. Y algo que tiene muy lindo, Vampiro específicamente, que Vampiro siempre es una tragedia. Eso es lo lindo, que quizá hay gente que lo juega superhéroes que chupan sangre. Que tiene su atractivo, no voy a negarlo. Pero a mí me gusta la tragedia. Me gusta la tragedia, me gusta que el vampiro la pasa mal. El vampiro no está en la mejor. Son pocos los vampiros que están en la mejor. Y los vampiros que están en la mejor duran poco. Los vampiros generalmente son gente traumatizada, gente que vive una tragedia. Que igual puede ser divertida, puede ser graciosa esa tragedia, porque sabemos que tragedia más tiempo que da. Entonces, yo creo que viene un poco más por ese lado. La versatilidad que tiene para contar historias diferentes y el componente tan grande de drama que tiene. Tiene actoral. Yo creo que vos podés dirigir fantasía desde una forma más basada en, anclada en la improvisación y en lo actoral, o podés jugar más un wargame, digamos, están las dos opciones. Vampiro, si lo jugás como un wargame, va para atrás. Vampiro tiene una sola forma de jugarse, va, qué sé yo, no, una forma, no quiero que se entienda a qué me refiero, ¿no? Pero que tiene que ser basado en la improvisación, en la relación entre los personajes, porque Vampiro es eso, es un juego de horror donde vos sos el monstruo, donde el personaje es el protagonista de esta tragedia, de esta relación que tiene con la bestia, con esto que lo consume, con el ansia. Y creo que es algo que me enloquece. Realmente me parece alucinante. Y mi primer juego de vampiro, que fue Vampiro de Oscura, que es en la Edad Media, que es peor, que no se entiende nada, es un garrón. Pero bueno, también es muy interesante. A esto quería llegar. Quería aprovechar un poco y charlarse un poco sobre tu experiencia de vampiro y el recorrido que hiciste, porque una de las cosas que sucede con la gente que juega rol mucho tiempo, sobre todo si el mismo juego, es que te vas encontrando con diferentes ediciones, van cambiando, van apareciendo manuales nuevos, información nueva, vas viendo cómo ediciones anteriores como que medio marchitan y se pierden en el olvido. Vamos viendo cómo las estrellas se van deshaciendo. Claro, o cómo esas grandes promesas de repente, digamos, no lo fueron. Así sí, que sí. Vos arrancaste Edad Oscura, que creo que es, digamos, históricamente, a nivel cronológico, la más anterior de todas, ¿no? Creo que originalmente creo que es Mascarada, la de primera edición de Mascarada. Edad Oscura creo que empieza como un suplemento, si de memoria no me falla, como un suplemento de los primeros vampiros. Una cosa muy, bueno, como su nombre indica, obscure. Yeah. Obscure. Yo creo que lo hicieron, no tengo data fehaciente ni nada, ¿no? Pero creo que se creó para explorar esa parte de vampiro que solamente se sugería en Mascarada. Que es... Perdón. Que es que, sí. Para cualquier persona que nos sigue, yo cuando creo que Lordi se refiere a Mascarada, todas las veces que yo mencioné vampiro, lo que es Mascarada, yo lo menciono como 20 aniversario, porque es una cuestión, digamos... Estamos hablando, sí, 20 aniversario es la última edición antes de la nueva, digamos. Claro. Que es la más común, que es la que más... más se juega en general, digamos. El manual verde. Claro. Que la mayoría, bueno, que también está el 20A, de 20 aniversario de Oscura, de todas. O sea, es decir, una reedición de todos los manuales. Son hermosas las ediciones, por supuesto. Pero bueno, cuando aparece B5, quinta edición de Vampiro, estábamos todos, viste, así. Los fanáticos de hace mucho estábamos, viste. Algunos están así todavía. Pero cuando empezamos ahí a meter un poquito la nariz, la verdad que yo me enloquecí. Me parece una cosa hermosa el laburo que han hecho con la edición nueva. Me pasó algo parecido, creo que comentábamos, que me pasó con quinta edición de D&D también. Yo no jugaba D&D prácticamente. No me gustaba, no me interesaba. También quizá con la gente que me lo dirigió, imagino. Pero me aburría. Era como una cuestión de... No me engancha. Pero con quinta edición... Lo empecé a disfrutar de vuelta. Empezamos en mi grupo de rol, empezamos a jugarlo y la verdad que lo empecé a disfrutar mucho más. Y con Vampiro creo que está pasando un poco lo mismo. Si bien
tenés un montón de gente jugando 3.5 todavía, y Pathfinder, etc. Yo creo que quinta edición, tanto de Dungeons & Dragons como de Vampiro, abrió una ventana a la gente nueva, que es súper interesante y súper importante también para lo que es algo tan abstracto como un juego de rol, digamos, que es un interés común súper abstracto, digamos, ¿no? Que nos gusta el fútbol, no, nos gusta la música, digamos, es como algo, ¿viste? ¿Sabes qué? Entonces, perdón, sí, perdón que te interrumpa. No, no hay problema. Hay algo que yo noté mucho en gente con la que me comunico y chats que tengo, sobre todo con Vampiro, que había como un miedo a ingresar al juego, tanto, digamos, por el peso que tiene el lore como por aprender un nuevo sistema. Y tengo que admitir, digamos, que el sistema Vampiro quinta edición es sumamente versátil y sumamente fácil y está preparado para incluir gente. Esto es exactamente como vos lo decís. Exacto. Y se puede, como bien Lordi dijo también, jugar sin estar atado al lore en general. Esto es el purismo de Vampiro. Te lleva también a... Esto es algo que leí sobre otro tema, digamos, pero el verdadero purista de esto es cambia, porque la naturaleza del juego es cambiada. Así que cualquiera, yo leí por ahí por el chat, digamos, que había alguien interesado en Vampiro, pero le da un poco de cosa. Pruébelo, trate de jugar un par de sesiones y... Es hermoso, es un juego hermoso. Algo que quiero remarcar, que todavía Tony no lo dijo, es que él estuvo involucrado en la parte de una pequeña parte o una gran parte de Vampiros Quinta Edición. Así que ahora quiero que lo cuente. Tuve la oportunidad de ser... cuando participé del Kickstarter del primer suplemento de Vampiro la Mascarada Quinta Edición, que fue Chicago by Night, que fue históricamente el primer suplemento de Vampiro Mascarada original. Por supuesto, en Quinta Edición fue, otra vez, revisitar esa ciudad tan, tan linda. Que para nosotros como rosarinos, siendo Rosario la Chicago argentina, es algo muy interesante, ¿no? Pero bueno, tuve la oportunidad de participar ahí y fui consulting developer de el primer libro con Crónicas, que es Let the Streets Run Red, que la verdad que el libro es alucinante. Y pude estar ahí viendo cómo se cocina la torta, con gente, unos escritores increíbles, y estuve trabajando un poco ahí, facilitándole un poco el trabajo a la gente que estuvo diseñando los personajes prehechos. Uno de ellos está, no aparece en ningún lado, pero tuve ahí una está basado en una idea mía que lo atesoro en mi corazón, que tener ahí una participación en un rinconcito chiquitito, que la verdad que fue una experiencia hermosa tanto como fan de esos escritores y de esta franquicia, y como escritor, ¿no? Amateur, que es uno, aprendí muchísimo, y la verdad que súper experiencia, súper positiva la experiencia, súper linda. La verdad que me ha dado mucho, me ha dado muchísimo. ¿Hace cuánto te viene acompañando Vampiros? ¿En años? Pues una buena cantidad de años. Casi dos décadas, podemos decir. Casi dos décadas. Porque recién estaba tratando de hacer un recuento, ¿no? De por dónde venías. Empezó todo con que te dirigieron mal y dijiste, esto tiene potencial. No sé si mal. Dijeron como, no me dirigieron como a mí me hubiera gustado. Claro. Te sentiste incompleto en esa partida. Claro, claro. Dije, esto da para mucho más. Viste el potencial entero. Ya. Dije, esto explota. No puede ser que haya tenido esta experiencia tan acotada, digamos. 20 años después estás ayudando al juego a desarrollarse. Fue una locura, sí. Fue completamente una locura. Eso es impresionante. Fue muy lindo. Eso debe ser uno de los logros más grandes de poder, ¿no? Como DM, creador de contenido, lo que quieras, de poder finalmente dar tu granito de arena oficial al desarrollo de este juego. Sí, la verdad que tremendo. Tremendo. Yo no y además quería... creo que me ayudó incluso a cómo yo interpreto el juego. Ah. Porque realmente... el que era el coordinador de Matty Dawkins, que es uno de los creo que es el lead de designer de lo que fue V5, es un tipo bárbaro, que la verdad que el tipo habla de cualquier cosa y le sacas data. Es esa gente, viste, así. Es un personaje, pero la verdad que fue alucinante
ver cómo se elaboraba eso, cómo se genera un libro de rol, digamos, cómo se diseña. Sobre todo, que a mí me interesaba participar de ese específicamente, porque en un momento nos dieron la opción, digamos, de que había dos libros en desarrollo. Uno que tenía más cosas más relacionadas al lore y otro que era el que tenía las crónicas. Y la verdad que... o sea, cliqué en dije, sí, vamos al de las crónicas. Porque realmente es alucinante cómo se genera una partida para que esté en un libro. Y eso es algo que nosotros, que somos homebrewers, no lo solemos hacer. Si bien tengo, ¿sabes?, mis cuadernos escritos así. No es lo mismo, porque ves cómo se diseña para todos. O sea, cómo se diseña para que lo agarre cualquiera y lo lea y lo dirija. Y eso es algo que no... que uno que está acostumbrado a hacer cosas homebrew, no, o sea, mis notas están hechas para que el Lordi las entienda. No te digo que están en código, pero de pedo. Claro. De casualidad no están en código. Y además muchas de las cosas que hace homebrew también son apuntadas para este grupo específico en esta situación. Exacto, claro, claro. Y acá era como decir, ver cómo se genera algo, cómo se genera una aventura para un libro, digamos. Y fue muy interesante, la verdad que yo creo que me hizo mejor narrador. Me hizo prestarle atención a ciertas cosas, prestarle menos atención a otras. La verdad que me estuvo muy muy bueno. Algo que no que surgió de todo YouTube, que esto que vos decís que me hizo mejor narrador al hacer contenido de YouTube, hacer stream y demás, me hizo apreciar mucho más todo el resto de la gente que también trabaja en esto. Exacto. Cuando sé que soy otra persona mirando YouTube ahora, por ejemplo. Antes miraba un video y tal vez no sabía prestar la atención. O siento que ahora, digamos, puedo ver y puedo reflejar todo este trabajo. Claro. Sí, lo que te decía antes, que lo primero que te digo es eso. Gran trabajo. Es un trabajo. Gracias, ¡wow! Gracias. La verdad que es una mochilota. viene bien y estoy muy contento con el canal. Además, creo que todos estamos muy, muy bien. Es una máquina aceitada, ahora está andando bárbaro. La verdad que sí, la verdad que no me queda otra que decirte sí, porque yo llegué a algo que estaba. Era una armonía a la hora de pelotear, de generar ideas. La verdad que muy, muy lindo. Una experiencia muy linda también. Quería charlar un poco más sobre Vampiro. Hay algo que para mí Vampiro tiene que me costó mucho encontrar en otros libros. Y es el arte de los libros. La primera vez que agarré el manual verde, 20 aniversario, Vampiro la Mascarada, fue un shock. Fue tipo, ¿qué está pasando? Y el arte era solo en blanco y negro. Eran dibujos impresionantes. Todos y cada uno tenían cosas escondidas y detalles ahí que tenías que prestar atención y mirar un rato realmente lo que estaba pasando. No era un dibujo simple. Tal vez era simple, digamos, pero tenía una profundidad mayor. Tiene una estética media cómic. Sí, 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 tal cual. Y aún así, siento que pudo reflejar bien la idea de vampiros. Ahora, quinta edición rompió. Sí. No solo, digamos, por una cuestión de que ahora hay más tecnología para hacer trabajo de imágenes y demás, sino que probablemente también tiene más presupuesto para sacar un libro. Sí, también. Tomaron unas decisiones estéticas que creo que para mí fueron acertadas. Uh-huh. Hay gente que no está de acuerdo, que prefiere los dibujos anteriores. No soy quien para juzgar los gustos, digamos, ¿no? Pero para mí fue acertada. Tiene todo. El libro tiene todo. Tiene dibujos, tiene fotos, tiene collage, tiene recortes, tiene... la verdad que es increíble. Tiene hasta incluso... tipo plantillas con skins para personajes de diferentes clanes. La verdad que hay gente que no le gusta alguna parte o sí le gusta otra, pero yo soy una persona que generalmente me gusta que estén las opciones, me gusta que esté todo, que el libro tenga todo. Después va a haber gente que le va a gustar más el estilo cómic, va a haber más gente que le va a gustar que esté en blanco y negro, va a haber gente que le va a gustar que las fotos le van a caer bien, hay gente que las fotos le van a caer mal. ¿Tiene unas fotos el libro? Sí, no. La tapa del libro ya es impresionante. Que me quedé, cuando abrí, hay una imagen. Específicamente en el libro que me trajo, no sé, soñé con esa imagen. Que está en la sección, si alguno tiene el manual, no vamos a hacer. No voy a decir ni la página, voy a decir una imagen, una foto de deslaboradas muy lindas.
que está en la parte del clan Ventru. Ah, ya sé cuál es. Y cuando llegué estaba leyendo el libro y llegué a esa parte y dije, esto es vampiro. Esto para mí, Vampiro la Mascarada in a nutshell. Y la verdad que por eso me parece una elección muy acertada, que pase por todas las estéticas. Porque yo creo que suma. Quiero agregar, yo tengo una experiencia similar, pero con la versión anterior de Vampiro. Hay una imagen que cuando la vi se me grabó en la cabeza. Y es en el manual de 20 aniversario, verde, vamos a hablarlo, un poco con propiedad, ¿no? Sí, con el vocabulario correcto. Cerca del final del libro hay como un bestiario y te menciona algunos monstruos. En la parte de antagonistas. Claro, muy bien. No me lo sé de memoria, libro. Tranquilo. Pero ahí hay un dibujo de un hombre lobo, tipo, desarmando a un vampiro. Yo cuando vi esa imagen, todavía me la acuerdo, dije, así son los hombres lobo. Esto es lo que quiero que pase. Y con Vampiro acá, hay algunas que... Unas imágenes, por ejemplo, la de los Tremere, creo que son, que es como muy, muy imponente la imagen. Yo dije, claro, esto por acá va. Era por ahí, claro. Esto era lo que me querían contar. Y aprendes un montón de todas las fotos y todas las imágenes que hay. No son solo para entretener. Vos cuando ves la imagen y lees el texto que está al lado, empezás a conectar un montón de ideas. Así que... Sí, hay una narrativa muy, muy cuidada dentro de la estética también. Que eso también es algo que yo lo veo también en quinta edición de ID. Yo creo que está mucho más cuidado eso también. Uh-huh. Que dentro de lo que es la estética, los diseños y los dibujos, está acompañando lo que dice. Sí. O sea, tanto las reglas, como el lore, como lo que sea, te esté contando, los conjuros, está mucho más, en tándem la estética con lo que dice, digamos, con el contenido. Me parece que eso también tiene que ver un poco con... una concepción más moderna de la narrativa o de lo que es un manual. Que tal quizá cual. Antes no estaba, ¿viste? No, era, bueno, necesitamos dibujos para... Que capaz que estaban buenísimos, pero recién llegamos a que estén encadenados como recién hace notando. Sí, sí, sí. O hay mucho, mucho trabajo y grandes, grandes lecciones que aprendieron a la hora de crear manuales. Porque claro, son libros raros, ¿no? Porque... El libro común y corriente te cuenta una sola historia. Acá te da herramientas para hacer lo que quieras. Y eso sí es difícil de plasmar, digamos. Exacto, cuando vos haces uno de estos libros, hablo de la inexperiencia absoluta. Vos querés que todo lo que esté ahí sea una herramienta. Querés que todo lo que aparezca en ese manual le dé información a la persona que lo está haciendo. Y Vampiro para mí con quinta edición lo logró perfectamente. Lo logró absolutamente. Algo que quería comentar también, lo que hablamos de lo que es... de más menos lore. Si bien Vampiro la Mascarada, quinta edición, permite que se juegue o que permite que un jugador nuevo que no tiene mucha idea pueda entrar sin necesidad de tener el libro de lore encima, también da la posibilidad para el tipo que viene jugando hace un montón y quiere tener un personaje anclado al lore, también lo puede hacer. Tiene una mecánica que nosotros casi no la vamos a utilizar porque realmente me queremos hacer una cosa que sea viable para que la gente que no tiene idea lo pueda disfrutar, pero sin las hojas de lore, que son, por ejemplo, que vienen en una parte del libro que te dice, ok, vos querés ser el de la línea de sangre de tal personaje importante, ta, 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 o querés ser no sé qué, bueno, comprate unos puntitos en hoja de lore y vos... O sea, te da la posibilidad de hacerlo, digamos. No es que dice, no, bueno, mira, acá todo el lore que construimos durante los últimos 20 años no importa. Vamos a hacer todo de vuelta. No, te da la posibilidad de, si vos sos un jugador que quiere volver a eso, está todo ahí. Y que realmente... Y que cada libro que fueron sacando, al igual que de quinta edición, cada libro que fueron sacando fueron ayudándole, o sea, ayudando a los narradores, a los DM, a darle más herramientas para poder achicar la brecha entre el jugador de... histórico de rol y el jugador nuevo. Porque en realidad, lo que mantiene vivo un hobby o una actividad que genera comunidad, que genera algo social, es que esa brecha se achique, que la gente empiece, que pueda entrar, que pueda empezar, que pueda agarrar un libro y decir, bueno, voy a contarle una historia de vampiros a mis amigos a ver qué hacen.
Y está buenísimo eso, la verdad que no es fácil tampoco de lograr. No, y de hecho quiero aprovechar, digamos, para cualquiera que esté realmente interesado en lore de vampiros. Acá mencionamos tres manuales nomás. Mencionamos 20 aniversario, Edad Oscura y Quinta Edición. Pero lo cierto es que hay muchos, muchos más. Sobre todo de lo que es la tirada de 20 aniversario. Todas esas pilas que se ven ahí. Claro. No me entran de alto, de canto, así que los tengo todos puestos así, costaditos. Allá también, mirá. Hay un par de libros. Hay mucho, mucho para leer de vampiro. Sí. Y está todo buenísimo. Hay algo que me encontré, digamos, que es medio común a los juegos de rol, que cuando hay alguna separación, por ejemplo, clase o raza o clan o lo que sea, realmente te sacan un manual con información sobre esa cosa específica. Y Vampiro también lo hizo con los clanes en su momento, y están todos, hay un montón de información. Pero además algo que tiene, que es, a mi entender, maravilloso, es el mundo de las tinieblas. La idea de Vampiro es que es un juego que está, que te deja ver solo un pequeño ángulo de lo que es el mundo de las tinieblas. Hay una gran variedad de ángulos por los cuales mirar el mundo de las tinieblas, ¿no? Y acá quiero conectar con lo del hombre lobo. Porque el hombre lobo también es otro. Hay otros más. Pero lo interesante que tiene para mí, que bueno, que hablábamos antes de la historia y de todo esto, es que Mundo de Tinieblas es nuestro mundo. Es nuestro mundo hecho oscuro. Es nuestro mundo en su versión más oscura, más... en tinieblas. Me gusta esa expresión. Y creo que justamente se conecta con lo que vos decís de las historias trágicas. Porque nosotros estamos... Si vamos a una contrapartida del mundo de tinieblas, nosotros veríamos como el mundo del iluminado, de la luz, del sol, ponele, ¿no? Y en el mundo de tinieblas las cosas que pasan malas, son terribles, son realmente feas. Y generalmente los jugadores están involucrados. 90% del tiempo están los jugadores involucrados en esas cosas, sí. Es culpa o alguien los va a culpar por eso. ¿Qué te gustaría de acá a un año con tu stream de vampiro? Qué pregunta difícil, pero muy buena igual. Me gustaría eso, que vaya creciendo esa narrativa, que vayamos, porque está un montón de cosas que la iremos descubriendo todos, sobre qué tipo de historias queremos contar. Me gustaría que se... La verdad que no puedo parar de pensar en los personajes que tenemos, que son increíbles. Increíble, cada cosa nueva que me decían algunos de los jugadores, yo me quedaba, me flotaba la cabeza. Urgente, además de ir explorando lo que pasa en la ciudad y lo que pasa en este mundo y lo que pasa en nuestra versión del mundo de tinieblas. Porque básicamente es eso, no es que nosotros vamos a jugar en el mundo de tinieblas de la historia oficial, y ni mucho menos, como dije antes. A mí el lore oficial me importa poco, me gusta que nosotros generemos una historia de vampiros. Pero lo que más quiero es eso. Además de que descubramos la historia del setting, quiero que exploremos las historias de estos personajes. Porque realmente los personajes son increíbles, tienen una profundidad, una tridimensionalidad, que es algo que yo soy muy hinchapelotas, si me gusta la expresión. Soy muy hinchapelotas con mis jugadores. Vos lo has vivido también cuando hicimos los ensayos. Creen un personaje, no un clan. Es mi palabra, mi frase. No creen un clan. El clan es una guía. Porque se suele cometer ese error. El clan no es una clase de D&D. Que tampoco, digamos, la clase también no es tan estructurada, pero... el clan de vampiro es quien lo convirtió en vampiro, este pibe. Que él realmente no tenía mucho control sobre eso, digamos. Entonces, eso es una parte interesante. Que yo también charlaba con otro de los chicos que juega conmigo un par de partidas. Me decía, Lordi, tus personajes siempre tienen historias re trágicas con cómo se convirtieron en vampiro y relaciones re tóxicas o re horribles con sus sires. Sus sires quien lo convierte. Y es porque me parece interesante, me encanta. ¿Qué sé yo? Obvio, no digo que no pueda ser interesante un vampiro que haya sido creado en unas condiciones más cómodas. Sí, claro que sí. Pero a mí me gusta contar la historia de la tragedia. ¿Sabes qué? Cuando me encuentro con esa duda, digamos, yo sé, digamos, obviamente que podés jugar el personaje que la está pasando genial, ¿no? Que todo lo que sucedió es lo mejor que le pasó. Pero por otro lado,
Esto es algo que vamos a probablemente explorar un poco más en profundidad durante el stream o aprender durante. El requisito para formar en vampiros es morir. No importa qué tan bueno esté, morir no debe ser comparado. Bueno. No puede estar bueno nunca. Claro, además, supongamos, digamos, que hay un entendimiento, ¿no? Con el otro, che, te voy a transformar en vampiro, sí, de una. Qué bueno, qué divertido. Hay un lapso en esa transacción en el que vos no estás existiendo. Hay un así sea pequeño, digamos. Hay mucha confianza ahí como para depositar en alguien así que te ofrezca esto. Sí, por eso se suele dar de prepo, digamos. Claro. Se suele dar. Realmente los tipos que convierten en vampiros no tienen mucha opción, ni mucha voz ni voto. En eso, esa es la idea también, esa es la gracia. Va, por lo menos para cómo yo veo el setting. Quizá los otros juegos de Mundo de Tinieblas, Hombre Lobo quizá tiene otro ingreso a eso. Otra relación con el ser un monstruo, digamos, que es básicamente la idea del Mundo de Tinieblas. Yo Vampiro lo comparo, si bien son juegos completamente distintos, lo comparo mucho con Wright, que con Spectrum, que es un juego que también es terrible, te moriste y sos un fantasma. O sea, malísimo. No está bueno, es malísimo. Y Vampiro pasa lo mismo, vos tenés una maldición. Eso es un garrón. Capaz que alguno la pasa mejor que otro, pero en general. Un narrador que yo sigo en Twitter, que me gusta mucho, que dice: como les digo siempre, me canso de decírselo, aquí a Vampiro se viene a perder, no a ganar, y me voló la cabeza. La verdad es que es así, realmente. Tiene que ser una tragedia. Si bien va a haber momentos donde la vamos a pasar bien, porque el vampiro un poco lo disfruta. Por otro lado, al final del día, el vampiro recién se levanta. Tal cual. Y eso es algo que se ve bien claro, diferente a D&D, que es otro juego que estamos mencionando. Las aventuras de fantasía tienden a ser épicas y que los personajes eventualmente ganen. Por más que algunos mueran, por más que algunos pierdan un brazo. Como decía Billy, un amigo, pelean. Parece que van a perder, pero después ganan. Claro. Siempre se busca, digamos, la tensión esa, digamos, en D&D. No quiere decir que no pueda pasar que te caiga. No, seguro. Súper posible. Pero Vampiro nos trae este lado de que vas a perder. Tal vez incluso no perdés durante la crónica, ¿no? Poner que lográs tus objetivos, pero eventualmente la historia. ¿Cómo está estructurado el vampiro? ¿Cómo está armado? La va a pasar mal un rato después. Y es algo que constantemente sabe. Algo que lo tiene muy, muy presente. Bien. ¿Qué nos queda? Yo creo que recorrimos bastante. Creo que te... Eso es un spoiler. Creo que fuimos bien por todos lados. Voy a aprovechar los últimos minutos que nos queda. Vi unas preguntas en el chat que me gustaría responder. Vale. O que respondamos. Y después vamos a darle un poco. Hay una pregunta que dice Nota 122: ¿quiénes van a jugar esta campaña o es secreto y no se puede decir? Las personas que van a jugar esta campaña son Max, Luciana y Bachi. Digamos, el elenco estable de claro. La taberna. Mi papel dentro del stream va a ser manejar el stream, qué es lo que se va a mostrar en cámara, cuándo y dónde. Poner música, tal vez. Yo no voy a estar en ningún momento en cámara, pero voy a estar ahí presente. También voy a estar en el chat. Así que voy a estar por ahí. A ver, ¿qué otra cosa vi? Esta me gustó, pero nos pasamos tan rápido que no la pude hacer. Y esta es de Coan 101, que es cuando estábamos charlando de que vos habías logrado ser un mejor DM en base a la experiencia de aportar para el libro y esas cosas. Y es, ¿qué cosas empezaste a hacer menos cuando te diste cuenta de eso? Es una gran pregunta. Es una muy buena pregunta. Que me voy a tener que tomar agüita para. que empecé a hacer menos. Pues vos sabés, o sea, sabemos que mejoramos, ¿no? Cuando vos decís, yo mejoré mi calidad de DM, digamos, pero ¿qué fue lo que cambió? Yo creo que una de esas cosas, a medida que se me vayan ocurriendo, las iré agregando. Una de esas cosas es, como te decía, darle menos importancia al lore. En un punto, incluso me alejé casi completamente. Darle el lugar al lore que tiene que tener, no más. Que no toda la partida pase por ahí. Algo que a mí no me gusta tanto, que de ciertas viejas
crónicas largas que venían en libros, es que muchas tenían un desfile de personajes famosos. Que no está mal meter algún que otro personaje famoso e importante, está bueno. De hecho, yo dirijo, como te decía, dirijo una crónica que es un formato de vampiro que está muy bueno, que se llama Crónica de las Edades, que vos vas, empezás en un momento de la historia y la party, digamos, va pasando la historia y va viviendo la historia de la humanidad con los tipos inmortales. Es muy interesante. Súper complejo, requiere jugadores con mucha ganas de sentarse a aprender historia y a leer historia, que por suerte hace unos años enganché así una liga de caballero extraordinario y pude armar esa crónica de las edades, que aún así son muy pocos los personajes. Y a medida que avanzaba la crónica, que después tuvo todo esto en el medio, toda mi experiencia de participar de eso, le fui sacando importancia a los personajes y al lore, y a la cosa dura de lore y de estructura, digamos. Me fui haciendo más... soltándolo al salvavidas de la historia oficial, digamos. Que creo que ha sumado mucho. Si bien... uno de los personajes de los NPCs más memorables que ha tenido esta crónica ha sido un personaje completamente creado por mí e inventado. Su frase más significativa y que todo, bueno, que los jugadores recuerdan, que es al final no era tan amigo del Conde Radu. Esa es la frase. El Conde Radu es un personaje que el vampiro existe y que fue un questgiver en algún momento, digamos. Pero igual, el personaje que todos recuerdan no es el Conde Radu. El personaje que todos recuerdan es este personaje que dijo esa frase, digamos, pero... que está basado en uno de los Monty Python y ahora fue el cumpleaños y después que estuvimos charlando. Por eso me acordé, porque estuvimos charlando de ese evento hace poco en el grupo con los chicos. Yo creo que eso, importante eso, que me hizo soltar un poco el salvavidas del lore. Y... esto es algo que vos en algún momento del pasado lo intentabas mantener. Sí, o sea, si bien no lo usaba tanto, pero trataba de que me cuadre todo. A ver, quiero hacer esto, a ver, bueno, a ver, libro en el lore, a ver, ¿qué pasó en este momento? ¿Por qué? A ver, capaz que no hago un desfile de personajes importantes, pero lo importante que tenía que pasar, pasaba. Después como que me empecé a, me empecé a hacer más amigo de priorizar la historia de los personajes. Que no importa que los personajes conozcan a tal o que no conozcan a tal, ¿qué importa? Lo importante es que el personaje tenga una historia interesante, digamos. Algo que les hago, otra cosa también que creo que mejoré, es que no solo les doy a elegir a mis jugadores decisiones que los benefician. Generalmente en los juegos de rol, vos cuando tenés que tomar una decisión sobre tu personaje, generalmente es algo que te beneficia. Las cosas que te tocan, pasarla mal, generalmente te tocan o por una tira de dado, o porque la historia lo demandó, o porque etc. Yo hay momentos que hacen, por ejemplo, si hacemos un time skip o algo así, yo les pido a mis jugadores que me cuenten qué malo les pasó. No solo qué hicieron, sino dame drama. ¿Qué le pasó a este personaje? ¿Por qué? ¿Qué mal la pasó seguro en algún momento? Contame por qué la pasó mal. Y eso le sacó... O sea... unos giros argumentales a la historia de los personajes. El hecho de decime vos lo malo que le pasó. Al principio fue difícil, porque es difícil que, o sea, yo como jugador, vos me decís, bueno, a ver, ¿qué garrón se comió tu personaje? Yo, ¿qué sé yo? Ninguno. La pasó re bien, estuvo re bien, subió de nivel. Obtuvo tesoros. Si me preguntás, te voy a decir que sí. Entonces al principio es difícil. Pero cuando le agarraron el gustito, empezaron a generar unas cosas horribles. La pasaron como el culo. La pasaron como el culo. Y todos nos divertimos un montón. La verdad que muy, muy bueno. Muy, muy interesante. Y eso yo creo que también viene un poco de ahí. De aprender cómo exigirle, cómo pedirles eso a los jugadores. Creo que lo aprendí viendo cómo la gente construye una crónica. Me parece que viene un poco por ahí. Excelente. Excelente lección. Sí, sí, la verdad que me mejoró mucho. Si me acuerdo de algo, agregaré, pero creo que así lo que se me ocurre es esto. No, está muy bien. Mucho material de esa pregunta. Hay una pregunta acá que es importante, que es de Joshua's 90. Dice, ¿va a haber alguna pequeña intro en video aparte o primer día del stream para los que no tenemos idea del juego, más que nada sobre mecánicas? Esto, permiso, lo voy a responder yo. Por favor. Y es que una de las, entre comillas, condiciones o cosas de las que charlamos es que nosotros queremos enseñar el juego mientras jugamos, así que
Si ven nuestro stream de Anure, muchas veces que los jugadores hacen alguna, activan alguna habilidad, poder, hechizo, lo que sea, yo les pido que lo lean. Así, digamos, todo el mundo sabe qué es lo que va a suceder en ese momento y cómo. Con vampiros va a pasar lo mismo. Va a haber reglas que no sé, que suenan raras. Vampiros tiene un set de dados único para su juego, así que hay que explicar toda esa parte. Pero es algo que vamos a hacer continuamente todos los streams. No va a haber un parate en el que vamos a explicar todas las reglas de entrada y vamos a largarnos a jugar, sino que a medida que vayan surgiendo las reglas las vamos a ir charlando y las vamos a ir resolviendo entre todos. Y eso no se preocupen, que no va a estar librado a mi delirio, va a estar León diciéndome, che, explica esto, porque claro. La pila. Claro, yo voy a estar en el stream, como le dije, pero a mí no me van a escuchar en ningún momento, yo voy a estar en los auriculares de todo el resto. Así que, para cualquiera que esté interesado en aprender vampiro, los invitamos a ver el stream. Tal vez, al principio cueste un poco, porque bueno, las primeras sesiones por ahí no se hacen muchas tiradas, no se aplica mucho la mecánica, por una cuestión de narrativa y cómo son los juegos de rol, ¿no? Hay que conocer, hay que ver, hay que cosa. Pero a medida que avance, todas estas cosas se van a ir pidiendo todavía más y vamos a tratar de enseñar. Y obviamente no es lo único que vamos a hacer. Una vez que subamos los streams a YouTube, van a estar ahí los comentarios para responder todas las preguntas. Y en esto, digamos, vamos a consultar entre todos. Vamos a tratar de dar la mejor respuesta, obviamente, en cuanto sobre todo a mecánicas. Para bueno, que... también vamos a explicar también un poquito del lore, porque tiene, o sea, si bien no va a ser muy anclada en el lore la partida, sí vamos a ciertos conceptos básicos de cómo se organizan los vampiros, que son parte del juego, que obviamente también lo vamos a ir explicando, lo vamos a ir charlando. Quería agregar eso nomás. No, perfecto. Así que si les interesa vampiros, están invitados este viernes a las 8:30 p.m. a ver la aventura. Y como les dije, es quincenal, así que la primera es el 14, la próxima es el 28 y así sucesivamente. Bien, nos quedan unos últimos 5 minutos antes de completar este stream. Tengo que decir que fue un placer charlar. Digamos, si bien venimos charlando mucho durante todos estos meses, yo estaba muy ansioso por este stream, quería hacerlo, quería que todo el mundo te conozca, que porque además no solo es gente que no te conoce y te escuchó, sino que además vio tu recorrido por Vampiro, todas las cosas que hiciste, cómo vos presentás el juego, cómo lo sentís de cerca tuyo. Sino que además vi un montón de gente ahí, amigos tuyos ahí, hinchando por el Conde sobre todo, que eso es genial. ¿Hay algo que vos con lo que te gustaría cerrar por tu parte? Creo que lo que me queda importante en el tintero, que quizá ya pasó la pluma por ahí, pero no importa, voy a volver a mojarla ahí. Y bueno, le quiero agradecer a vos, a la taberna, a los chicos, la verdad que la oportunidad de contarle, a ver, un poco sobre lo de Chupasangres, a ver si engancha bien y a ver si podemos hacer algo que sea lindo, que sea interesante, que sea divertido. Es eso, un agradecimiento enorme, y porque para mí es algo que si no, no sé cuánto me iba a animar a hacer algo así, ¿viste? Si no era de la mano de ustedes, no sé cuánto iba a hacer algo así. La verdad que estoy súper nervioso, súper emocionado, pero súper positivo a las sensaciones, súper contento. Mira, sí, no me duele más la garganta, ¿sí? Imagínate. Para nosotros es un placer. Y realmente esperamos que a todo el mundo le guste y vamos a hacer lo mejor que podamos para que se vea genial. Antes de cerrar el stream, me tengo que agradecerle a todas las personas que nos siguieron hasta acá. Si llegaron tarde, si se lo perdieron, esto lo vamos a subir a YouTube en pronto. Ahora a la brevedad. La producción me va a indicar cuándo, pero dentro de poco lo vamos a subir al canal de YouTube. Y lo vamos a compartir por todos lados. Jordi va a tener el link y también probablemente lo va a tirar por todos lados. Ay, me voy a poner pesadísimo. Claro que sí. Voy a repetir los anuncios que hicimos al principio, así. Bien, la programación del canal ya está subida y ya tiene esta aventura incluida. ¿Va? Ay, cuando vi la programación, Crónica Vampiro Enmascarado, te llegó la responsabilidad. Me cayó la picha y digo, uy, ¿qué está pasando? Bien, mañana tenemos los jueves de Nieblas de Anurem, que lo pueden ver a las 7:30 p.m. por acá. Bueno, algo que no dije al principio, voy a dejar para el final. De todas maneras, casi me olvido. Va a haber una sorpresa en estos días para la gente que juega
el rol por nuestro canal de Discord. Así que cualquiera que esté acá en el chat y esté en el Discord, esté atento. Los moderadores ya saben qué es. Yo todavía no sé cómo funciona. Una vez que aprenda a hacerlo andar, lo vamos a tirar ahí. Y esto ya es como para avisar a cualquiera que nos sigue por nuestro canal de YouTube. Nosotros nos vamos a mudar. Bachi y yo nos mudamos de departamento, así que tal vez haya un pequeño delay en la entrega de videos. Pero bueno, no nos va a detener. Vamos a tratar de completar todos los ciclos que venimos a hacer. Así que si no tenés más nada para decir, Lordi, creo que podemos... No, nada, eso, agradecerle a todos por escucharnos, delirar un rato y contarles qué es lo que se viene. La verdad que estoy súper, súper contento. Nada más, no creo que no me queda nada más. Perfecto. Bien, ahora lo que va a pasar, para los que nos estás viendo, muchísimas gracias por irnos hasta acá. Los voy a dejar con el outro mientras vemos a quién le podemos hacer raid, por si ustedes quieren seguir viendo gente hablar o jugar rol. Que nos vemos. Chao. Chao.